Y vámonos rápidamente a darle una vuelta al mundo y a toda su información. Iniciamos en China, allá donde anunciaron que ya administraron 1,000 millones de dosis de vacunas y que casi no quedan casos de COVID-19 en el país. Ahí donde inició toda esta pesadilla. Mientras tanto, en Brasil, miles salieron a las calles para protestar en contra del mal, ¿qué digo mal? Pésimo manejo de la pandemia del presidente Jair Bolsonaro. Le reprochan las más de 500,000 muertes por COVID-19 allá en Brasil. De Brasil, los vamos ahora hasta Rusia, del otro lado del mundo. ¿Qué está pasando por allá? Se los platico rápidamente. Viven una tremenda ola de calor. La temperatura ha rebasado los 30 grados. Una temperatura, pues sí, inusualmente alta para la zona. Los habitantes intentaron contrarrestarla con helado y también con mucha agua. Continuamos con este viaje por la información internacional. Dejamos Rusia, nos vamos ahora a Francia. Allá realizan primeras pruebas del vuelo del taxi aéreo eléctrico de la empresa alemana Volocopter. La aeronave recorrió 500 metros a 30 kilómetros por hora con el objetivo de que funcione precisamente, pues sí, para los Juegos Olímpicos en 2024.